Oye, oye, saludos a todos y bienvenidos aquí El Machiche. Y esto es Yo Soy Un Gamer.com. Vamos a estar jugando Just Cause 4, el jueguito que lanzó hoy. Vamos a estar jugándolo aquí un rato en el Xbox One X. Vamos a recordar viejos tiempos. Yo no sé cuántos ustedes llegaron a jugar Just Cause 3. Yo no fui uno de ellos, fíjate, y lo compré y todo. Estaba motivado por comprarlo, pero algo como que nunca me llevó a pasar más allá de la primera isla. Y no sé, realmente como que fue. No sé, fue como una causa perdida. Sin embargo, Just Cause 2, yo le di duro. Llegué a capturar, creo que todo el territorio. Y me gustaba simplemente ir a explotar cosas, ir a la base enemiga y, no sé, hacer escante. Así que vamos a meternos un rato a esto, ¿verdad? Que está bien cool. Saludos a todos los que están conectándose ahí. Wow, what up. Bienvenido. Oye, no te olvides compartir este video con todos sus amigos. Todo el mundo que comparta a la mano derecha de este video van a estar viendo en la esquinita. Van a estar viendo aquí a la parte de arribita las personas que han compartido, personas que han donado y demás. Así que, let's do this. Ok, esto es un poquito por Square Enix. Obviamente, para aquellos que están un poquito confundidos, no sepan, ¿verdad? ¿Qué esperar? Dice para una membresía. No estoy interesado. Vamos a jugar el new game. Así que vamos a empezar esto rápidamente. No te olvides compartir este video con todos tus amigos. Diré que estamos jugando Life of Just Cause 4. Former agency operative Rico Rodriguez. Rico Rodriguez. Ok. Saludos ahí a Joel Cabezudo, yo me podrás al diablo. Yo lo jugué, dice ya nivel. ¿Qué te ha parecido el nivel? ¿Te gustó o no te gustó? Saludos a Miguel Casiano, hey, hola. Ahí está Cortana fastidiando a Jambo, la bruja HD está activo en YouTube. Bienvenido Sans el Pro, dice hola ahí en YouTube. What up, bienvenido a todos. Dice que la motivación de liberar a Librecci era personal, ¿ok? We're preparing a test. Can we cut to the chase, por favor? Of course, señor Spinoza. Intelligence suggests that he is the son of Miguel Rodriguez. ¿Es el hijo de Miguel Rodriguez? ¿My Miguel Rodriguez? And he's here, in Solís. Está aquí en Solís. Entra el tornado, dice el David el Laurel. Bueno, vamos, estamos empezando el juego. Ustedes están viendo la introducción aquí, estamos viéndolo en vivo y a todo color. Así que si te acabas de conectar, estamos jugando Just Cause en el Xbox One X. Y estamos comenzando la historia de este videojuego que ya se encuentra disponible para todos los jugadores. Así que si te gusta la serie de Just Cause o si nunca la has jugado, yo creo que esta es una buena oportunidad, ya que este es uno de los juegos que, especialmente este 4, que tiene muchos elementos en el mapa de destrucción y demás. Así que. Project Yapa. Machiche, saludo desde los viejos tiempos de Yoker Nation. Y a diablo, ex former gamer de Danger Clan, Daniel Yasef. Diablo, loco, saludo, bienvenido. Para los trailers se ven, será un tremendo juego. Vamos a ver, vamos a estar experimentando todos juntos nosotros. Está bueno el juego, vale la pena. Dice Mael Echevarría, estamos comenzando a jugar. Estoy comenzando a jugar también el principio. Este es el pequeño. La pequeña introducción. Y esa vez a Jerry Omar. GM Maldonado. Yes. Bienvenidos a todas. Ponme acá arriba las alertas. Gracias a Ángel Almaro y a Joel Cabezudo y a Yanivel que han compartido este streaming con todos sus amigos. Muchas gracias. Así que si todavía no lo has hecho, comparte el video con todos tus amigos. Diré que estamos live hoy. Es martes 4 de diciembre. Estamos jugando Just Cause. Más vale que esté listo para hablar, dice ahí. Comms check. Hear you loud and clear. Okay. I'm going to monitor your progress from a safe distance. Le dispara abajo y sobre todo lo crea, ¿verdad? Perfecto. Ok, tiene. Los controles no han cambiado mucho. Wow. The road is walled off. Can you get over it? Of course. Hey, where to now? Those lights across the valley? Head towards them. Ok, no hay problema, dice que llega hasta allá abajo. Espinosa promises it will change the world. No more tornadoes or hurricanes. And most of Solís believes him. Project Iapa won't be a problem after today, Mira. If your plan works. It will work.
Okay, si mi eso funciona, ¿cómo va a ser? Follow that piping. You're gonna come face to face with the Black Hand. We've come face to face before. Okay, heading follow off. That piping. Pero como que no. Como que no sube, todavía no tengo ese poder todavía disponible. Como que se agarra y te eleva, pero como que no lo. Así que todavía no lo tengo disponible. ¡Oh! Ahora es muerto. ¡Bájate, chico! Me va a matar. Ok. Ok, dice alternate fire, tap al revés. Ok. Creo que le di donde no era. Ok, para cargar aquí, disparar o tap RB, no hay problema. Ok, estamos chilling, vamos ya. ¿Cuál es la pistolita ahí? Voy a tomar alguna de estas. Una shotgun. Vamos con la pistolita que este tiene. ¿Dónde está? Te escucho, ¿dónde ves? ¡Oh! Ahí estamos ready. Too happy to have me poking around. The Black Hand are highly trained mercs, and they're wholly owned by Espinosa. His own private army. Pretty good one, too. Not good enough. Okay, the other side. Por el camino voy. Ah, ok, a la vez. Ya. No sweat. Back to your post. Target is gone. Tengo que subir la montaña allá arriba, pero chicos, va a seguir. Ok, ahora me está hablando. Yo como que no me quiero hablar y ahora me está hablando. Para aquellos que están llegando en estos momentos, estamos jugando Just Cause, estamos comenzando la historia. Así que esto básicamente es el inicio de. Ok, ya me chotearon. I'm at Project Iapa. Rico, there's a console further up this structure. Not sure how you. I'll figure it out. Okay. Porque ya me vieron. Básicamente matar a todo lo que se mueva. ¡Oh, granada! Ok, parece que tengo. Dice como que tengo este. Vamos, graba aquí. Estaba buscando el botón. No con la pistola este. Una shotgun para calentar. ¡Boom! Este es lo mejor de este juego, mano, destruir cosas, verdad que es una experiencia mega épica, de verdad. Y no sé ustedes, como dije, no sé cuándo ustedes han jugado este juego. Los pasados, obviamente estamos jugando el 4 en el momento. Pero los pasados son igualitos, o sea, una experiencia siempre de destrucción masiva, todo momento. Y esta Choco está estúpidamente poderosa. Es malo. Y hecho, me estoy disparando. Ahora no tengo otro. Como se ríe. Ay, papá. Disparando, me falta. Como los matan en el aire. Violento. ¿Me faltas tú, mano? Cámbiale pista. Ok, creo que estamos ready. Vamos a elevarnos. Pues sí que sigue subiendo allá arriba. Es la cosa. Atención, señores exitosas. Find that console. You don't want to be out there when that case starts.
goes there. A visual on target. Command device. Command here. Find that hostile. Okay, que llegar ahí. Ok, estamos aquí. ¿Cómo? Ok, esto está como que para explotar. Me quedan más que dos balas. Vamos a ver la pistola. Dame la pistola porque se me van a agendar en dos. A ver si puedo atrapar por aquí. Los controles están un poquito... No sé, están como un poquito tensos los controles. No sé si... Porque tiene un par de cohetes. A ver si puedo aprovechar y tirar eso acá arriba. Toma. Hola. Cacho, me encanta cuando se los jala para allá abajo. Pero es que había uno. ¿Habrá muerto? Oh, shit. Okay, vamos a coger esto. Tiene un smart rifle. Ok. Mucha gente. ¿Dónde está? Ok, mira. I found the console. Patch me in, and I'll locate Espinosa for you. You're in, Mira. Se ve duro, la gente no se deja impresionar. Stay close to that console, or I'll lose my connection. Por lo menos los enemigos están tan fuertes en estos momentos. Déjame no llamar. Mira. Shit. Yo diciéndolo hoy. De una manera como que tengo una mira más precisa. Era cool, ¿verdad? Como una mira como... They're trying, lady. Cambié la choco. Okay. Más perdido con juez Bisco. No, estamos jugando la misión, tengo que quedarme aquí parado. Estamos hackeando esto, está en progreso. Más siempre Alexander, loco. Él es fanático número uno, nunca se pierde un video, pero critica, mano, cosas que no tiene ni que criticar. Hay que dejarlo. Cada uno es feliz con su vida. Necesito la pistola, espero que no se pague esto. Ok, tengo una metra. A ver si puedo. Ok. Ahí está. Está en la torre. Loco, eso lo pude haber yo hecho ahorita. Irme a la topa allá arriba. Y problema resuelto. Dar dice Yantra que al fin y al cabo se ve duro. Esta gente no dejan de impresionar. Claro, se ve súper nítido. Me gustaría jugarlo en 4K. Pero pues, estamos jugando 1080 por cuestión del gato. Ismael Chore dice: el juego tiene mucho potencial. Saludos, Machiche. Phil dice: el juego me recuerda cuando jugaba en PSP. Jugué el 3 y estaba bueno. Dice Miguel Casiano: sí, vale la pena. Dice Yanivel: duro. This is Commander Morales. Gracias ahí a Alberto Silva que compartió el stream. A Alexander Ramos, a Irán, a Ismael. Duro. Todo el mundo compartiendo el stream, eso me gusta. Vamos, Jax. Oye, si te acabas de conectar, como dije, estamos jugando Red Dead. Será un buen juego jugar Red Dead. Estamos jugando Just Cause 4 en el Xbox One X. Aquí el Machiche, este es YoSoyUnGamer.com. No te olvides compartir este video. Estamos comenzando la historia, ya pasamos a la primera parte. Y está aquí hablando Gabriela y este otro tipo. Y viene el Maracachimba. El Rambo.
Está en medio de la tormenta. Bueno, parece un tornado. Pop, ahí está la introducción. Just Cause 4. En estreno. Oye, que me dice la gente de YouTube, I was expecting very introduction of the game, but it's good. Dice Joe, it's normal, yeah, it's alright. Ahí está Manuel Pérez, dice, epa, ¿quién eres? Dice San el Pro, aquí el Machiche, bienvenido a Marvin. Activo, dice la bruja, what up, what up, what up. Ahí está Stream Elements en Twitch. Dando los saludos. Gracias a José Luis por el compartir en la plataforma Gamer Mundial. Muchas gracias por ese share, por compartir con todos nosotros. Vamos a ver qué está pasando aquí a Rico. Rico está medio loco. Con estos cambios, ok, necesito hacer, necesito arreglar. Oye, no, la no chequeé. Sonido. Voice language. Vamos a ponerlo en español para que yo. A ver cómo. Español latinoamericano, vamos ya. No me gusta. Bueno, estoy dispuesto en hacerlo para que ellos voice language. Ok, está puesto. Quizás cuando pase este. Cuando pase este cutscene. I'll see you soon. Got it, I see you soon. Shit. Está Rico todo fastidiado luego de la tormenta. Este juego introduce tormenta, tiene tornado, tiene un sinnúmero de cosas o eventos atmosféricos, climáticos que afectan el videojuego. Así que eso está bien interesante, saber hasta qué punto, cómo se ve visualmente, ¿no? Y cómo afecta la jugabilidad en el juego. Este es un juego de destrucción masiva, o sea. Not having my grappling hook is like missing a limb. Okay, no tengo mi grappling hook. It's good to know. Bueno, por saberlo. Aquí para la gente. Hola, saludo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No doy la vuelta, cita. ¿Pueden marear? Bueno. El abismo. Esto es el abismo. Okay, no hay problema. Muchas gracias. Voy a seguir aquí el pad. Permiso. That looks like the place. Visualmente se ve bastante bien, no se ve Battlefield style, no se ve Red Dead style, pero se ve bastante decente. Square Enix siempre pues pone mucha pone buena jugabilidad por encima de cualquier cosa, que la gráfica. Oye, no fume, está fumando. Son malos para la salud. Bueno, mira, está caminando por los bolsos. Al garete. Ok, solo tengo mi grappling hook, lo perdí. Así que. Mira, I'm at el abismo. People here must not be afraid of heights. Oh, snap. De repente me acordó como un mapa de. Las mapas misiones de Titanfall 2. Se parece a este lugar como un mapa de Titanfall y tiene el risco igual que Titanfall. Hola, buenos días, señora. Ok, si ustedes están hablando, cool. Un lugar bastante pobre. Para lo que yo nunca he entendido, mano. Tú puedes ser pobre y todo, pero ¿por qué este guerrero, este reduz de bolsas, loco? Mira, está fumando al lado de lo que parece ser. Dímelo, es Vincent. Dice, bueno, Machiche, me voy a ver que las anteriores visuales, gráficas, me gusta el español, joder, tío. Y pero no me lo quiere poner en español. Si alguien me puede dejar saber por qué no me lo deja poner en español, se lo agradecería mucho. Y a mí me gusta. Ok, resort game, resort game. Ah, ok. Tengo que reiniciar el juego. It's not gonna happen. Es que a mí me gusta tener los juegos, problemas. Son actores y personas, cosas, el acento y demás, que muchas veces se pierden cuando uno traduce en español y pues no me gusta mucho en español. Aquí un montón de gente aquí adentro. No vi. Yo. ¡Ajá! Que yo tengo que brincar. Que yo tengo que brincar para allá abajo. Nada, vamos a hacerlo. Shit.
Whoa, 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 whoa. Ya, fine. No, papi, todavía muero. Ok, ese helicóptero. Black Hand Chopper. That's no good. Ah, el helicóptero ahí. Ok, todo el mundo está corriendo, parece que... Oye, la gente vive aquí, en serio, loco. O sea, viven en el medio del risco. Oh, ok, ¿y no murió? Está bien, no problema. Sí, chicos, se me acabó de caer. Caramba. Oye, a todos los que están conectándose, estamos jugando Just Cause 4 en Xbox One X. Aquí el Machiche y esto es YoSoyUnGamer.com. Es tarde en la noche, martes 4 de diciembre. No te olvides compartir, deja tu comentario, danos preguntas, déjame saber qué estás pensando en estos momentos. Déjame saber si vas a comprarte este videojuego. Si te llama la atención, si es algo que vas a estar buscando en las tiendas próximamente. Déjame ver si quizás por acá... Ah, ok. Había pasado por aquí abajo, chicos. Entira fast. Half the people living here are trying to get away from Espinosa and his black hand. A ver, loco, pero yo no tengo pistola, no tengo el grappling hook, no tengo absolutamente nada para defenderme contra cualquier amenaza. Así que esto no pinta absolutamente nada de bien. Y todavía no puedo creer que las personas vivan debajo de esto. Están bajándose un par de gente. Vamos aquí a hablar con... Debe estar en alerta, ya está ahí espoleando ya ni a nivel no, vacilando. You look awful. Agua. The Black Hand are casing the village. That happen often. That happen often. Almost never. Casi nunca. Maybe somebody attacked their weather base. Quizá alguien atacó la base del tiempo o la base climático. Gracias. Ok, pidió los tools, las herramientas para arreglar su grappling hook que se dañó con la tormenta. Ok, eso se arregla fácil con un poquito de tape y ketchup. Y queda ready to go. Está diciendo que ese estaba mal, que ya está lo correcto. Ella nos mira medio raro. Esa es una señal de distress, ¿ok? No pensé que no estabas trabajando en la agencia. Ayúdame con esto, dice Rico. Ok, eso se arregla fácilmente con un destornillador de paleta o de estría. Básicamente arregla el grappling hook, un par de cantacitos y arregla la parte de atrás. Me gustan los trenes, dice Sebastián Sala, random. Alejandro Durán Tira dice, cool, yes, bienvenido. ¿Qué dice que los próximos minutos va a terminar el fate o el futuro de esta comunidad? Ella la comanda el Morales. Ok, eso, ella va a invadir el abismo, que es donde están ellos ahí en el puente random. Ok, para mantener el orden y la justicia en Solís. Ni que para servir a los refugiados de los criminales, ok. Ah, míralo ahí. So, el proyecto Yapa, donde estaba Rico ahorita, haciendo descante hasta que tuvo que escapar de ahí. Ok, la mató su tía, eso esto lo hace personal. If Mira Morales is not surrendered to me immediately. Ok, están buscando a Mira Morales, tiene que rendirse o harán una investigación exhaustiva. Cada hogar será buscado, cada ciudadano será verificado. Ok, está la ganga, están ready. Oh, se ríe un cerro guapo. Luis. Where is Mira? Where? I have to stop this. Gabriela. Boy. Let him go, cousin. The shark is here. Dice Joel Cabezudo. Oye, Joel siempre aquí, el top fan de Yo Soy Un Gamer, top sharer. La verdad que durísimo. Está el mal traducida. She's a bitch, dice Yanibel.
Load onto my chopper. Ok, eso se la voy a llevar en el helicóptero. Cool. Ya no sé qué comentar. Dice Sebastián. Le gustan los trenes. Sebastián le gustan los trenes, así que todo el mundo, para que lo sepa. Oye, si te acabas de conectar, estamos jugando Just Cause 4. Estamos jugando la historia. He dejado correr un poquito las cinemáticas para aquello, ¿verdad? Que les interese. Y este acaba de arreglar su grapple hook. Oh. Snap. Tenemos un attack helicopter con dos minigun en cada extremo. No nos pinta nada de bien. ¡Corre! Está rico. Sí, eso estaba cool jugar esta parte, pero pues al parecer no quieren que juguemos esta parte, quieren enseñarnos en forma cinemática. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? A ver cómo está la gente de YouTube, qué es lo que están diciendo sobre este videojuego. Por ahí está Johnny Martínez, dice, hola, bienvenido Johnny. Fabito Canón, 4K nativo, no, estamos jugando 1080p en Xbox One X. Fui un gato para streamear, así que tengo que comprar una tarjeta gráfica 4K, un recibidor para grabar en 4K, así que eso viene coming soon. Oye, está María Rosado, dice, hola, bienvenida. Luis, organize these people. Anyone who wants to fight the Black Hand gets to fight. You up for it, Sargento? Sí, señor. Okay, organizar toda esta gente para ir a una guerra a pelear con esta gente. Le mandé también Sargento. I'll meet you at the factory. Okay, dice María que. Mira. Se llama ella. Y se va caminando bien guillau. Interesante esa saga, lo voy a empezar desde el primero, dice José Luis Rosado. Mucho más cinematics, great. Totalmente de acuerdo contigo. Yo pensaba que iba a jugar esa parte, pero al parecer no. So aquí está. Dice Winsuit, tu casquillo vacío. Ok, vamos a ver si funciona. Ah, es la cosa. Ya, morí. Oye, Rico. Es Luis. Sargento here. Mira a mí, un mincho a casquillos vacíos. Ok. No puedo. El Winsu se convierte automáticamente en un jet, así que. Sargento and Izzy did some research. They can help you get this place up and running. Who's Izzy? Hola. Bueno, me gusta mucho cómo maneja. Recuerdo haberlo jugado un poco en Just Cause 3. Básicamente se siente bastante igual, o sea que hay un achievement, classic hits. Let's get started. Ahí le metí. Okay, Sargento. You're up. Listo, here's your mission. The factory needs to be powered on, but the doors to the electrical room are being held shut by backup generators. Mission accepted, Sargento. Your AR lens will show you where to look. Okay. It's only a matter of time before Gabriela sends more Black Hand to stop us. We need to get these people guns fast. ¿Qué tengo que hacer aquí? Find entrance to general. Buscar una entrada. No, aquí ni nada, entonces. Calla. De verdad que no sé lo que estoy buscando. ¿Sabes lo que estoy buscando en estos momentos? Dice que te busco la entrada al... Fuel barrels. That worked. Ay, parejo la bomba. Generators well shielded. Can you turn it off?
I think I can use my grappling hook to rip the plating off. Okay. And now I guess I shoot it in the guts. Okay. One generator down. Okay, perfect. Yeah. Okay, two more to go. You know where to look. Ok, lo repetimos básicamente lo mismo aquí. Tiramos acá, ponemos acá. Buscamos. Está bien enemigo aquí, no sé por qué no me están atacando. Volvemos, no me voy a quejar tampoco. Esto es una caja que puedo recoger, pero no. Ok, okay. Yeah, take this. Nice. Duro. Duro, duro, duro. Ok, so aquí tengo que pasar también por abajo. Ya. Vamos, Jax. Ah, ok. No. Fácil. No, pero chico, no mete este botón, el otro botón. Here's the last one. Nice. And the doors just opened. Choppers and troops headed this way, Rico. Better wake this place up or we'll be fighting them off with sticks and stones. What it? A ver, tengo que encontrar el cuarto de electricidad. Right. Vamos ya. Voy a hacer caso a las explosiones, totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que hace el juego super cool. Y vuelvo otra vez y apreté el botón que no es, mano. No me diga. ¿Todo para el otro día? Attach tether. ¿Qué pongo aquí ahí? ¿No me está pidiendo? Aquí me comí ahora. Head to the handle and return to pull it. Ah, aquí me comió esto, parece. Ahí me explica esta parte, ¿qué tengo que hacer aquí? Se pull up the header to the power control room. Oh, hacia arriba, ¿no? Tiene que subir. Ave María. El poquito me come la cosa esta. Es que me di cuenta ahora que es un breaker. O sea, tiene que subirse. Breakers are on. Ahora se sentía. And the Black Hand are almost here. Just hit the master override. ¿Era el mismo? Vamos ya. Subí los breakers, dice nivel. Sí, ya descubrí. Muchas gracias. Es que ni me di ni cuenta que eran breakers. Pensé que había que romperlos también o algo, bro.
The front line is represented by this line, ok. La frontera o la línea del frente está representada por esta línea en el mapa. Así que es donde está el army del caos. He's holding back the back hand, ok. That he can represent a deployed squad, ok. Es un squad que se encuentra en ese lugar. Secure regions, asegura regiones avanzando y o enviando squads. Dice que seleccione esta región. Ok, but give me an order to disband squad. Ok, so ahí estamos. Dale, let's kick some ass. Rico, you should get back outside. Voy. Escucho ruido por ahí, no me gusta la tensión. Oye, gracias ahí a Ángel Luis que compartió el streaming hace 3 minutos atrás. Muchas gracias, bro. Good job, dice Jojo el cabezudo. Hola desde Jayuya, dice Pedro González Rodríguez. What up? We became soldiers after what you did in the slums. Create more chaos. More recruits will come. A whole army of chaos. This is what you wanted from the start. Oscar Espinosa owns this island. The people can't fight him without losing their jobs, their homes. And even if they tried, what chance would they have against a Black Hand? We have a mutual goal, Rico. You help these people defeat the Black Hand, and we'll help you get to Oscar Espinosa. Listo, gente, eso aquí, vamos a dejar este live hasta aquí. La realidad, pues, no estoy viendo que muchos estén muy interesados en Just Cause. Pensaba que sí, pero nada, lo intentaremos más adelante. Esta semana recuerda que tenemos más live, vamos a estar jugando un poco de Black Ops. Regresamos jugando Battlefield 5, así que pendiente de eso, y obviamente Red Dead Online. Venimos con un par de historias bien cool. Recuerda que este jueves yo soy un gamer con Humble Giga, también son los Game Awards, y vamos a estar hablándolo, dando nuestra opinión al respecto en el mismo jueves, y vamos a estar jugando Super Smash Bros, que sale también el jueves. Así que esto es que está cargado de mucha acción, no te lo puedes perder por aquí por YoSoyUnGamer.com. Oye, con esto yo me despido. Machiche out. Listo, gente, eso aquí, vamos a...